Bienvenido, amigo españolista, a este nuevo ciclo de entrevistas, año 2022, un año mundialista, con la ilusión intacta. Estamos todos los hinchas del Deportivo Español, porque el equipo de Chumba Orsi con Caruso Lombardi, siempre firme al pie del cañón, está mostrando credenciales para pelear arriba por el anhelado ascenso. Y estamos con el goleador del Deportivo Español, con el linquenio, el tanque Ivo Constantino. ¿Cómo estás, Ivo? Hola, muy buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, estamos aquí en Paxapoga, en Palermo, saboreando tapas españolas, comida típica muy, pero muy buena. ¿La estás pasando bien? La verdad que sí, excelente servicio. Muy rico todo, ¿no? Muy rico. Te pregunto, antes de hablar de fútbol, si bien sé que tu mamá cocina muy bien. Excelente. Esta comida es muy buena también. Muy buena. No como la de casa, pero vamos. ¿Qué es la comida que más te gusta que hace tu mamá? No, milanesa con puré. Milanesa con puré como cuando eras chico. Sí, sí, sí. Si limón, comer, mayonesa. ¿Te extraña eso? Sí, siempre. La verdad que sí. Pero bueno, son sacrificios que uno tiene que hacer. Es un tema eso, ¿no, Ivo? Para el jugador de fútbol, andar recorriendo varias provincias y estar lejos de casa. Y es lo que la gente siempre dice, qué lindo ser jugador de fútbol, pero no ves todo lo que hay atrás. Lo que uno deja de chico, porque sí, de tu casa te va de chico. Y la verdad que es duro, difícil, muchas veces pensar en volver, en dejar toda la mierda. Pero bueno, también son los mismos familiares los que te sacan adelante y decís, no, dale, dale, que estás bien, seguí para adelante. Y nada, también todo esto que uno llega a hacer también es gracias a ellos. Ivo, ya vamos a hablar del Deportivo Español, pero quiero preguntarte por tus primeros pasos en el fútbol. Contanos, naciste en Lincoln, te fuiste a vivir un tiempo a Chaco. Contanos cómo fue tu amor por la pelota, dónde empezaste a jugar. A ver, ¿quiénes fueron tus referentes o tus ídolos, donde más te inspiraste en jugar al fútbol? Yo nací en Lincoln, a los 4 años me voy a vivir a Coronel Durati, Chaco. Según mi vieja y mi viejo, yo andaba con la pelota hasta para ir a dormir. Arranqué a jugar en Club Atlético Marcelino Ugarte, un club de Coronel Durati. Hasta los 8 años jugué ahí. Mi abuelo, hincha fanático de Boca, mirábamos todos los partidos. Y de ahí me empezó a gustar mucho Palermo. Estaba la época de Palermo, Palacio, Riquelme. Y, qué época, ¿no? Sí, increíble. Y a mí me gustaba mucho Palermo. Y después volví a Lincoln, a los 8 años volví a Lincoln para jugar en Rivadavia de Lincoln. Jugué hasta los 15. A los 15 me dijeron que no podía jugar más ahí, que no tenía condiciones. Voy a Linqueño. En ese transcurso hubo un mes que yo le decía a mi vieja, no quiero jugar más. No voy a jugar más. Y mi vieja me decía, no, anda a Linqueño, anda a jugar. Qué grande, mamá. Nada, increíble, nada de esto. Y fui a Linqueño. Quedé y jugué de los 15 a los 17, en ese transcurso jugué Federal B, o sea, fue todo muy rápido. Y de ahí me voy para Belgrano de Córdoba, me llaman para ir para allá, y ahí hago quinta, cuarta, y ya primera. Y ahí fue como ya que firmé el primer contrato, y ya después vino San Juan, un año en San Juan y ahora acá. ¿Lo mirabas mucho a Palermo, Ivo? Sí, la verdad que sí. Es más, de chico me acuerdo que hay una canción que se llama Una te va a quedar. No sé si fue, la escuchan, es muy buena. Tipo, antes de los partidos me la escuchaba y salía a jugar con ese. Una te va a quedar. Nada, es muy bueno. Ivo, hablamos de tu pasado en Belgrano de Córdoba. Hay algo muy importante, ¿no? Porque el que siempre habló bien de vos fue Ricardo Caruso Lombardi. Ya cuando Español jugaba el torneo pasado, decía, yo voy a traer el 9, que acaba de andar muy bien, tengo que convencerlo. Siempre decía, finalmente te convenció, vos estás en la B Nacional con algunas propuestas de Brown de Adrogué, algún otro estudiante de Caseros, creo. Sin embargo, te convenció para que vengas a la C, ven que el nombre de Deportivo Español es fuerte, ¿no? Y bueno, estás mostrando todo tu potencial. Sí, la verdad que yo a Ricardo lo considero un padre futbolístico. Y nada, sí, él me habló, me estuvo llamando como un mes para que venga para acá. Fue difícil, pero bueno, acá estamos. Cuando bajaste, Ivo, de la B Nacional a la Primera C, ¿creías que era tan competitiva la categoría? Sí, yo la verdad que vine para completar partidos, sumar muchos minutos y goles, que es lo que hoy en día me sirve. Y
por ahí cuando decíamos los primeros amistosos contra B Metro y me fue bien, digo, bueno, capaz que Primera C es más fácil que esto. Y después cuando me encontré con los partidos de Primera C que salían más duros que los de Primera B, digo, va a estar complicado. Pero la verdad que muy, muy exigente, se corre mucho, se mete mucho, termina los partidos reventados. Pero bueno, yo creo que tenemos con qué. Tanque, así te dicen, es un juego que, bueno, se utiliza con un delantero que es muy potente, que tiene gol. De hecho, lo hemos marcado en la pretemporada, te veíamos muy bien y está respondiendo con creces. Hablemos del último partido. Pudieron haber sido más goles, fueron 3-0 con Puerto Nuevo. Y viene bien eso también por lo anímico, ¿no? Para ratificar el buen momento y la confianza de ustedes. Sí, la verdad que con Puerto Nuevo salió un partido, el partido que esperábamos. Por ahí también podríamos haber hecho hasta más goles, que por ahí nos sirve a nosotros, pero al último bajamos un poquito el pie del acelerador, veníamos medio cansados. Y nada, la verdad que venimos muy bien. ¿Y vos crees que Español en varios partidos fue un Español muy importante en los segundos tiempos? Sí, yo creo que somos un Español desgastante en los primeros tiempos y un Español aplastador en el segundo tiempo. La verdad que en el segundo tiempo salimos y notamos la diferencia que hacemos con los demás equipos. Lo que mostraron con la Ferrere, hablo por el rival, porque bueno, es uno de los rivales directos, ¿no? La lucha por el título, ¿fue lo más parejo, lo mejor en cuanto a la elaboración del juego? ¿O hubo otros partidos que quizás con un rival de menor calibre mostraron mayor llegada, con contundencia? No, nuestro yo creo que el AFE fue el mejor partido nuestro. Fuimos contundentes, el AFE casi no generó. Generó, creo que fue un tiro libre y una cruzada que se fue al córner. Pero nosotros creo que fuimos los mejores en ese partido. La Ferrere es siempre no hay un techo, ¿no? Pero ese es el Español que ese quiere, el, ¿no? Protagonista. El Español que se pretende. Hugo, ¿te fuiste con mucha bronca al vestuario post la Ferrer? Sí, la verdad que los chicos por ahí no entendían mucho, pero son cosas que son mías. La pasé medio mal ahí en el vestuario porque erré un gol que para mí era muy importante y para el equipo también, y la que pega en el travesaño, y nada, me estaba carcomiendo la cabeza de eso, y ya después a las 2 o 3 horas se me pasó porque la volví a ver, porque para mí era fácil, y después veo la repetición y me quedé atrás, pero también es culpa mía porque yo me paso, pero son cosas que pasan y la verdad es que me tenía medio mal. Digo, decía Ariel lo de la bronca, pero después viste la repetición en Fútbol Española TV, cuando el Pollo pasa, se mete en el área, tira el centro, vos claro te pasás, pero el recurso que tenías es engancharla. Sí, la enganchó atrás. Porque no tenías otra forma de pegarle, te habías pasado por inercia. Sí, pero también, por lo general entra, por lo general entra. Entonces yo digo, ¿cómo no va a entrar ahora? Estaba cerca también, por eso sí. Al pinchar la pega de travesino, pica en ese, va, es como, yo creo que ese. Sí, día, sí, azar, ese, para mí eso fue azar. Ese día la pelota no iba a entrar, parecía, ¿no? Sí, generaba un penal que te hicieron. Sí, increíble. Yo después la volví. En el momento no me pareció tanto, después la volví a ver y digo, no, ¿cómo no acordaste el penal? Porque te enganchan los dos. Sí, los dos y yo quedo medio. Qué lástima, ¿no? Porque eran 3 puntos. Yo creo que Español hubiera tenido, yo decía, 4 puntos más, sinceramente, no porque uno sea hincha de Español, ¿no? Más allá de ser un medio partidario. Con Lujambre se mereció ganar largamente, sí. Con la Ferrere, vamos a los últimos partidos. 4 puntos más, estábamos primero. Sí. Con la AFE merecimos ganar. Sí. Con Luján salió un partido más chivo y también lo merecimos ganar. Pero sí. Estamos para pelear arriba. Sí, de hecho, estamos ahí, ¿no? Estamos segundo. Pero sí, para mí sí. Vamos a terminar peleando. Es más, no van a tener que bajar ellos nosotros. ¿Están haciendo vivo la temporada, la campaña que planificaron hacer en Entre Ríos? Sí, yo creo que sí. No empezamos como queríamos, eso pasó. No empezamos como pretendíamos, fuimos a Midland, que para mí era un partido accesible si jugamos de local. Pasa que nos tocaron 2 sintéticos, después sufrimos la baja de Seba, mi expulsión, y por ahí eso también terminó relegando un par de cosas. Pero después, ahora como que encontramos el equipo y podemos encontrar la firmeza y salir adelante. Ivo, ¿cuál es para vos la mejor cualidad que tiene futbolísticamente este equipo, el Deportivo Español? Estamos presionando muy bien, la presión. La presión y después saber los tiempos de juego. Por ahí con Pablo lo encontramos.
cuando salí jugando, cuando hace tiempo, cuando Guagó lo miraba, lo ve en todos los partidos, que por ahí Pablo va a sacar y le ve la muñeca. Se queda tirado en el piso 20 minutos. ¿Entendés? Y él maneja los partidos y después en la presión, la verdad que estamos bajos. La primera presión nace tanto de vos como de Sebastián Vivas, apretando en el área rival. Saliendo con los centrales, no dejando jugar, entonces ellos tienen que tirar. Y atrás tenemos a Jorge y a Paragua, que son una bestia. Casualmente, yo te iba a decir, no, el español presiona en bloque. Todos en su línea van adelante y de esa presión asfixiante surge el juego. La recuperación nuestra y claro, el primer pase nuestro para poder atacar de nuevo. Tienen un buen equipo, lo decíamos, con alternativas, con recambio, pero también, ¿qué les está faltando? Pregunto, ¿no? Como para ser, quizás, no te digo el ideal, porque siempre está en la búsqueda, ¿no? De lo mejor que uno quiere. Pero, ¿qué es lo que le está faltando según tu óptica futbolísticamente? No, creo que concretar, porque la situación la generamos y nos está faltando contundencia a la hora de concretar. Ivo, siempre se dice que el equilibrio de los equipos está en la mitad de cancha. ¿Crees que partido tras partido Fernández y Pérez Serra se van aceitando más? La verdad que les costó bastante. Pero yo creo que hoy, si no era el medio campo mejor de la categoría, pegan el palo. Están muy bien los dos. Ivo, si bien las comparaciones son odiosas, pero ¿qué ves de este español? Reitero, ¿no? Con los equipos que vos integraste, ¿no? De Belgrano, de San Martín, de San Juan. ¿Hay tanta diferencia, digamos, en lo que propone Español a lo que proponía Belgrano de Córdoba o San Martín de San Juan? Seguramente en calidad sí, calculo, categoría, ¿no? De sí, hay, sí hay, sí hay. No te voy a mentir, sí hay. Pero yo veo hoy que no lo tuve en ningún grupo, un grupo unido. Muy unido. Y con hambre. Tenemos todo hambre, ese hambre de decir, hoy salimos, no importa nada, tenemos que ganar. Y eso lo veo como hasta mejor que jugar bien al fútbol. Qué bueno. Eso es importantísimo, importantísimo, ¿no? Porque desde la unidad del grupo salen lo mejor de cada uno para conseguir el objetivo, ¿no? Que está clarísimo, sí, sí, que es el objetivo común, que es buscar el ascenso. Es que para mí lo principal del grupo, después puede jugar bien o mal, pero yendo todo para adelante es otra cosa. ¿Cuánto tiene que ver, Ivo, para los jugadores que saltan al campo de juego las arengas de Ricardo Caruso Lombardo? Y últimamente no la estaba haciendo, pero a mí me tocó vivirla en Belgrano y la verdad que salí con piel de gallina. Tiene esa chispa que vos decís, ¿cómo hace? Una locura. La hizo contra Claypole, ¿no? No estaba contra Claypole. Claro, él estaba expulsado. Claro. Claro. Claypole. Pero seguramente le habrá llegado la arenga de... No, no, nos sacaron del estadio y después nos dejaron entrar al vestuario. Después del partido hubo tumulto. Sí, claro, no nos dejaron entrar al vestuario. Lo que decía Ariel en cuanto a las arengas, en ese momento donde quizás el Peñarol tuvo antes de Claypole un bajón, ya vamos a hablar, Ricardo ahí también quiso aportar lo suyo de su lugar como manager, además él tiene una vasta experiencia e incluso había viajado con los jugadores en el micro, sí, tal cual, como para también inyectar de su lugar, más allá de lo que contagian Orsi y Chumba, ¿no? Desde la planificación, la estrategia, ¿no? Pero Ricardo también es muy importante para ustedes. Sí, sí, en la semana ya había ido a hablar al club, va, él va siempre, pero se había acercado y nos juntó a todos a charlar, nos cagó un poco a pedo. Pero sí, estaba muy metido Ricardo en todo eso. Ivo, antes de cada partido y posterior a los mismos, se juntan ustedes en la cancha, forman un anillo humano. La voz cantante la lleva Migliore. ¿Qué es lo más fuerte que Pablo les dice? Pero fuerte en el sentido que les llega. No, habla mucho de cómo tenemos que jugar, de qué tenemos que hacer. Y por ahí también nos inculca mucho... con cosas extra futbolísticas, es decir, la familia, de nosotros, de qué tenemos que hacer para ser mejores. O, por ejemplo, ahora que hubo problema con esto de Zoe, que si nosotros queremos ganarnos algo, acá dentro de la cancha, no es afuera. Entonces, como que ayuda bastante. Ivo, tocaste el tema Zoe, que no es un tema menor, no hay que obviarlo, ¿no? Porque Español se había planificado con un presupuesto importante para ascender con un sponsor importante, ¿no? Que había puesto un
buen dinero para la estructura del club. ¿Cómo han tomado todo lo que sucedió, ¿no? Vos decías que hubo un momento bisagra. ¿Cómo han tomado ustedes como grupo? Y creo que ahí me voy a meter lo que vos decías, ¿no? Que los unió más allá de la preocupación en su momento de lo que pasó con el club, ¿no? Sí, la verdad que hubo chicos que por ahí están más preocupados que otros. Pero después tuvimos muchas reuniones de vestuario, que eso también ayudó a unir al grupo. Pero nada, terminamos tirando todo para adelante y haciéndolo por nosotros, digamos, ¿no? Por un peso más, un peso menos. Ivo, ¿cuánto tuvo que ver la pretemporada? Nosotros estuvimos de principio a fin, más allá de las vicisitudes que los unen más como grupo, pero en la pretemporada, en la convivencia, en los dobles turnos, en armarse y conocerse humanamente, ¿no? ¿Cuánto tuvo que ver eso también? Y humanamente a nosotros nos ayudó mucho, yo recién llegaba. Y a mí me sirvió para conocer a los chicos, para empezar a hacer amistades, porque el fútbol te deja muchas amistades. Si me alejo hoy, yo considero amigo a algunos chicos del plantel, no a todos, ¿viste? Porque puede ser compañero, a veces no son amigos. Y después, futbolísticamente, yo creo que fue la base. Fue terrible, ustedes lo vieron. Corrimos mucho, pero bueno. Yo había hecho una pretemporada con José en Belgrano y también fue así que yo me la esperaba. Los chicos por ahí no, pero es la base y hoy estamos como estamos también por eso. ¿Notás diferencia, Ivo, de jugar en el Estadio España a otros escenarios? ¿O no? ¿Primera C? Sí, de la C, sí. Con todos los partidos que jugaste hasta ahora. Sí, es mucho más lindo y se le hace mucho más difícil al rival cuando nosotros jugamos local. Después vamos de visitante y por ahí nos tocó Mila, nos tocó Excursio, que son canchas sintéticas. Nos tocó Luján, que es cancha fea. Nos tocó ahora Puerto Nuevo, que es cancha fea. Y se hace mucho más difícil nuestro juego. Está, para nosotros y para ellos también. Pero por ahí ellos quizás están un poco más acostumbrados. Seguimos en Furia Española TV con Ivo Constantino, el delantero del Deportivo Español. Recién hablamos de la pretemporada. ¿Cuál fue el momento de la pretemporada o de lo que va del campeonato que ustedes se dieron cuenta que están para ser campeones? Me animo a decir la palabra. Los dos partidos contra los equipos de primera B Metro. En los amistosos. Los amistosos. Ahí nosotros nos dimos cuenta que estábamos para mucho. Pero igual ya sabíamos que teníamos. O sea, nosotros estamos obligados a meter buenos campeonatos. No obstante ascender. De hecho, nosotros vimos los partidos ayer con JJ y con Acasuso. El Español le gana a Acasuso y con JJ empata, pero genera cualquier cantidad de chances. No, sí. Era para ganarlo en la cancha de Español. Los dos partidos eran para ganarlo. Ganamos uno, empatamos el otro. El empate fue medio sospechoso. Sí. Fue una distracción. Sí, bueno, una distracción, tenés razón. Pero bueno, fue empate. Sí. Tengo un empate, pero fueron superiores ampliamente. Actuación sólida en los dos partidos. Ahí se dieron cuenta que están preparados para pelear. Para y de hecho, de locales, creo, en el Estadio de España, es donde tienen que mostrar la fortaleza, ¿no? Futbolística y anímica. Sí, yo. Personalmente me siento muy cómodo jugando en el estadio. Ajá. No tanto jugando visitante, pero en el estadio me encanta, me gusta. Tiene muchos espacios. Sí, pues generamos más, estamos cómodos, tenemos todo ahí. Ivo, para un delantero con tus características, ¿es importante los desbordes y los centros, los pases filtrados? Sí, la verdad que yo siempre le digo a los chicos que juegan por afuera que terminen la jugada, porque para mí es lo que me genera a mí, ¿no? Y por ahí también hablo con los cinco, por ahí los cinco, ¿viste? Son de romper. Y yo le tiro diagonales por adentro y digo, fíjate que antes los partidos, antes arrancaba, fíjate que yo siempre me acerco a los cinco, fíjate que te tiro diagonales por adentro. Entonces,
se dan cuenta de eso, de lo que yo puedo llegar a generar por ahí. Recién estábamos hablando del juego del equipo. Genera mucho, ¿no? Porque tienen buenos jugadores con buen pie. Y vos, como Seba Vivas, que son delanteros, también les gusta jugar. Sí, la verdad que tenemos los que juegan por afuera, tienen buen pie, los cinco tienen buen pie. Básicamente todo el equipo. Claro. Y como voy a decir, con Seba salimos a buscar bastante. Hacemos un desgaste bastante, bastante fuerte, pero porque nos gusta estar con la pelota. Pero vamos al choque, pero bien. Es importante, Ivo, que Español va a jugar el lunes ante Argentina de Merlo y después Berazategui en el sur, el equipo que está punteando hasta hoy el torneo de apertura. Es importante para Español y para llegar a estos dos partidos que vos hayas marcado goles y que también Sebastián has anotado en la red. Y la verdad que, como todos sabemos, el delantero vive el gol. Vos podés jugar bien y no haces gol y seguís valiendo lo mismo. Ahora vos sos delantero y haces goles, vos seguís sumando. Y es muy importante día a día hacer goles, sí, en los entrenamientos. Hacer goles es importante. Y para lo que viene, también. Tanque, recién hablamos de los goles, pero también es importante que no te hagan goles. Son dos partidos con la valla en cero. Sí. Tenemos dos partidos con el arco en cero y eso también es lo primero que marca siempre el técnico. Es decir, bueno, hoy tenemos que terminar con el arco en cero. Porque nosotros generamos. Sí. Generamos y muchas veces hacemos. Entonces, si vos tenés el arco en cero, sabés que alguna va a entrar. Aparte de local, son un equipo muy fuerte. Sí, la verdad que local creo donde más fuerte nos hacemos. Y hablando del lunes, Español va a jugar con Argentino de Merlo, es un equipo que propone también. Sí, estuve mirando. Puede ser un partido abierto. Estuve mirando el partido de ellos la fecha pasada y son un equipo que juega, no, que intenta jugar. Pero bueno, a lo mejor eso también va a ser bueno para nosotros, que nos va a dejar un poco más de espacio. Pero bueno, hay que saber llevarlo porque si ellos juegan bien, nosotros también vamos a tener que defenderlos bien. Y vos, cuando ves los partidos de los rivales, ¿qué es lo que observás de cada rival? ¿Cómo marcan los centrales? ¿Por dónde hay que atacarlos? Yo por eso de mirar mucho la salida de abajo de ellos y ver cuál es el central que más le cuesta. A raíz de eso, ya empiezo a ver la velocidad de cada uno de los centrales, para dónde atacar. Si o para la salida nuestra, a cuál tengo que ir a cabecear. Entonces ya ahí más o menos tener una referencia. No es muy normal, Ivo, que muchos jugadores jóvenes como vos se tomen ese trabajo en el ascenso. Sí, la verdad que yo, bueno, ya vengo acostumbrado y me enseñaron eso y lo hago porque me gusta también, me gusta saber antes de ir. Yo quiero ir, si bien ahí paso a paso, como decíamos Taza, el lunes es la Academia de Merlo Norte en Español, pero el otro fin de semana es el partido, ¿no? Esperado por muchos, frente a Berazategui. Yo sé que primero la escala es el lunes Argentino de Merlo, pero ¿qué partido te imaginas aquel con el naranja, con Berazategui, allá de visitante? No te digo una final anticipada, pero se juegan muchas cosas, ¿no? La verdad, nosotros hoy como grupo tenemos en la cabeza Argentino de Merlo. Pero suponiendo que ya faltan, no sé, 15 días, 14 días, menos. Para Vera, yo estuve viendo un poco de Vera, los vi contra San Martín de Bursaco. Y tienen los extremos, son rápidos y ligeros, pero también tienen su falencia. Entonces ahí es donde vamos a apostar nosotros y nosotros también jugamos. Así que vamos, va a ser un partido de tiempo. ¿Sienten, Ivo, que son un equipo temible? Sí, cuando entramos a la cancha, sin ir más lejos, cuando entramos ahora a Puerto Nuevo, ellos se escuchaban lo que decían, tengan cuidado, y si tengan cuidado, somos 11 contra 11, y eso marca algo. Ivo, te pregunto, como Español es el grande de la categoría por lejos, por escándalo, y en realidad tiene que estar en otra divisional, no en la C, hoy le toca esta realidad y hay que asumirla, ¿no? Por algo está Español en la C. ¿Pero sienten alguna presión ustedes de ser los candidatos a priori, el equipo grande de la divisional, que está Caruso, Migliore? ¿Hay una presión extra? Está la presión, pero la presión es linda. A mí por lo menos me gusta la presión de o ser el candidato. Porque te juega muchas cosas. Pero sí, como vos decís, Español es un club muy grande y
y tiene que estar en otra batería, pero sí o sí, y a eso es lo que estamos buscando en este campeonato. ¿Notás que Vivas Constantino puede ser la dupla destacada del torneo? Y no me gusta hablar mucho de mí, pero yo creo que sí. Trabajamos muy bien con Seba, pero es un trabajo de todo el equipo. Si nosotros concretamos, un trabajo del equipo, un trabajo del central, del arquero, que el arquero que ataja, el central que defiende, los cinco que juegan, los laterales que llegan, y todo eso genera para nosotros, que por ahí muchas veces no se ve cómo arranca la jugada, ve lo último de cómo define el delantero. Pero la verdad es que con Seba estamos haciendo un trabajo duro, desgastante, y por suerte está dando su fruto. Recién hablamos que en los segundos tiempos el Español muestra una supremacía, ¿no? En lo físico están muy bien preparados ustedes, pero también eso va acompañado de lo mental, ¿no? De que estén bien de la cabeza. ¿Están bien de la cabeza ustedes? Es como nosotros hablamos, y yo te decía que estábamos en un grupo muy unido, sí. Y yo te veo medio bajón a vos y digo, dale, que tenemos que seguir jugando. Entonces, como que también, sí, obviamente, es todo la cabeza. Vos podés estar muy mal físicamente, pero si hay uno atrás que te está diciendo dale, vos no te va a quedar otra que meterlo. Hay que empujar. Y sí. Muy pronto Ivo Español va a inaugurar la nueva concentración. ¿Puede ser importante concentrar para ustedes? Y está bueno para poder tener las horas de descanso que se deben tener, que no sé si todos los chicos del plantel pueden tenerla. Y también la alimentación es muy importante. Así que apenas la tenga y la empecemos a usar, para mí se va a notar. Cuando hablamos de las diferencias, ¿no? Que en la preparación, Español tiene un cuerpo técnico muy bueno en todo, ¿no? Más allá de Caruso, ¿no? Y un potencial de plantilla con recambio. ¿Cuánto valió esos 12 días de pretemporada? Porque no cualquier equipo de la SEA ha tenido una pretemporada, creo, de la envergadura que tuvo Español en Colón, Entre Ríos. Sí, la verdad que fue una pretemporada linda, la pasamos bien, teníamos todas las comodidades. Por ahí veíamos nosotros, ya estando allá, la pretemporada de Victoriano. No sé si la viste, que la hicieron en no sé dónde. Que estaban sin luz, sin nada. Pero bueno, cada uno con lo que fue. Y a nosotros, gracias a Dios, nos tocó algo lindo y lo supimos aprovechar porque le metimos ganas y garra todo hasta el último momento. Y hoy en día también está dando su fruto. De hecho, corren un montón, ¿no? Pero no es que corren por correr, sino que hay un plan, ¿no? De un equipo dinámico, un equipo intenso, ¿no? Sí, yo siempre digo que si nosotros estuviéramos usando los GPS que se usan para los partidos, estaría dando un rendimiento de otra categoría. ¿Crees que algún equipo hasta el momento fue superior que Español, pero que terminó ganando el rojo? No siento que ningún equipo no haya superado. Que nosotros hayamos tenido partidos más o menos, sí. Pero que algún equipo no haya superado, no. Con Excursionistas fue quizás el partido donde que te expulsan a vos, que entre paréntesis hay que ver, ¿no? si fue justa la expulsión, pero fue justo el momento donde se generó toda esta, no digo incertidumbre, pero este revuelo de Zoe, ¿no? Ahí con Excursio, con creo que vino Atlas, si no me equivoco, fue quizás ese bache que tuvieron, ¿no? Sí, con Excursio, que me expulsan a mí, el único partido que perdimos. Pues claro, fue el único partido que perdimos, sí. Contaban 9 fechas, un partido solo perdimos. Y sí, por ahí cuando más duda, que era la tercera fecha, claro. Y no éramos el equipo que queríamos y no lo encontrábamos, sintético, primera fecha sintético, tercera fecha sintético, no lo encontrábamos, le dábamos vuelta al equipo, entraba este, salía aquel, hasta que hoy yo siento que somos un equipo más sólido, que era lo que éramos la pretemporada. De jugar en sintético, ¿es un mito que es otro fútbol o es una realidad? No, es una realidad. La verdad que no puedo creer que sea tan diferente el fútbol y que se siga permitiendo jugar en cancha sintética. Es otro fútbol totalmente. Ivo, seguramente ves fútbol, ¿no? De acá y de afuera. ¿Quiénes son los delanteros del momento que vos ves como para sacarle cosas, pero que decís, bueno, me encanta este, cómo se mueve, cómo cabecea el otro, si querés decirme de acá y de afuera? Hoy de elite, sí. Me gusta mucho Lewan, Lewandowski, sí. Y Luis Suárez. Y del fútbol argentino no tengo ningún referente hoy. Pero como te dije anteriormente, me gusta mucho Palermo y siempre que puedo miro un ratito. El optimista del gol. El optimista del gol. Aquel gol con
Con Perú. Perú, ¿no? Que no sabía nada en la cancha, ¿no? Y apareció el Titán. Me imagino que, bueno, que te hayas inspirado en un tipo como Palermo que hizo no sé cuántos goles, ¿no? En su carrera. Impresionante, ¿no? Y que quizás no era tan dotado, ¿no? Pero que tipo tenía esa lucidez como para sí, la verdad, llegar primero. Siempre tenía el ojo abierto. Vos decís, no era tan dotado, pero no lo viste pisándola en el Monumental, sí, tirando chilena. No, sí. Para mí sí era un chabón con mucha capacidad. Sí, tenía mucha capacidad. En realidad uno dice, no es muy dotado, pero... ¿Pero por qué? Porque tenía movimientos duros. Claro. Pero era efectivo. Sí. De hecho, cuando vuelves de la lesión... Hace un gol con la pata. Hace un gol ese famoso, ¿no? Con las muletas que le decían. Está arriba. Con las muletas, ¿no? Patea con el pie duro. Aparte, un ejemplo de superación, ¿no? Ah, sí, mal. Tipo que le pasaron todas y siempre volvió con goles, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? Sí. El fútbol es un poco reponerse en las adversidades, ¿no? Sí, de eso se trata, sí. ¿Cuál es el trabajo invisible del futbolista que hace que la gente no sabe, tal vez? Y hay muchas cosas, pero yo creo que la más importante, y me di cuenta cuando fui a mi casa, yo por ahí en mi casa, de vago, no comía. O comía mal. La milanesa frita. Y de mamá. Con puré. El puré es mayonesa. ¿Puré? Ah. Y por ahí voy a decir, no, porque me enfermo. Y después me voy a la pensión de verano, que ahí si no comés, no jugás. Y las cuatro comidas. Y decir, no te enferman todo el año, decir, ¿cómo? ¿Por qué? Por las comidas. No te lesionan todo el año, ¿por qué? Por las comidas. Y yo creo que es muy importante en un deportista la alimentación. ¿Cómo es un día de Ivo Constantino en Buenos Aires, ¿no? Más allá del entrenamiento con el Deportivo Español. Un día en Buenos Aires, me levanto a las 8. Salgo a las 8 de mi casa. A las 7 me levanto, desayuno, a las 8 salgo, me voy para el predio. 8, 9 menos 20 estoy en el club. Tomo unos mates con los chicos, entrenamos. Me baño, vuelvo. Cocino, me duermo una siestita, me levanto, me tomo unos mates, subo al gimnasio, hago una horita de gimnasio, vuelvo, cocino de vuelta, me acuesto a dormir. me gusta mucho descansar. Escuchame, por no decir dormir. ¿Qué cocinas? Y por lo general, soy bastante básico. Bueno, pero por lo general al mediodía meto pastas. Sí. La noche, carne con verdura. Bien. ¿Algún programa que te guste en la tele o no? Sí, sí. ¿Netflix? No sé. No, miro mucho cine argentino. Sí. El Gordo Barassi, ese me gusta. Es bueno, Darío. Es muy bueno. Hugo, ¿tu día arranca con un buen mate? Sí, siempre. ¿Dulce o amargo? Amargo. En el vestuario, siempre nos juntamos, hacemos grupos así, 5 o 6. Sí. Nos hartamos a tomar mate. Es una compañía el mate, ¿no? Sí, aparte une, el mate une. Che, digo, ¿el más matero del plantel quieres? El más matero del plantel, Juan. Juancito, Juan Fernández. Juan Fernández. Mira, todo el día. Ahora le vamos a preguntar, ya que aprovechamos que estamos en confianza, por algunas características del plantel, ¿no? De, quizás quién es más remolón, quién es más divertido. Ya le vamos a preguntar eso. Seguimos hablando con el delantero del Deportivo Español, Ivo Constantino. Ivo, ¿qué partido te imaginas el lunes con Argentina Andalucía? ¿Qué partido te imaginas? Y va a ser como todo, un partido bastante duro. Pero igual nosotros vamos a seguir saliendo jugando dependiendo de nosotros, digamos, pensando en nosotros, sin depender tanto del rival. ¿Es importante, Ivo, que el rival le salga a jugar Español? Y para nosotros creo que es mejor que no se ensucie el partido. Porque tenemos jugadores de buen pie que pueden llegar a generar más cosas sin que se ensucie el partido. ¿Sabes que hace un rato cuando hablábamos del grupo que es unido, se notan muy juntos, que están siempre mancomunados, ¿no? Con un objetivo, en las buenas y en las malas están juntos? Y yo te decía hace un rato fuera de cámara que lo hablaba con muchos auspiciantes, con hinchas del Deportivo Español, que notaban en ustedes un compromiso. Y en cada festejo, los solidarios que son en la cancha, eso contagia a la afición. Sí, la verdad que hay buena leche. Estamos todos tirando para adelante y
por ahí se festejan mucho los logros ajenos, que pues, casi en ningún club creo que pasa. Y la verdad que está muy, muy bueno y es lindo. El delantero, cuando tal vez palpite el partido, ¿piensa en el festejo que va a hacer cuando marca o no? En tu caso, por ejemplo. Sí, por lo general sí. Siempre hay alguien que te lo pide, o alguien que va a la cancha y decide dedícamelo, o la familia. Pero después, en el momento, puede ser o no puede ser. El último partido decidí por un festejo que creo que me iba a quedar con ese. Y ya va a estar para siempre. ¿El último gol hiciste así? Así. Ah, sí. ¿Tiene algún significado? En Córdoba es está feroz. Que está buenísimo. Ah, está buenísimo. Bien. ¿Viste? Lo va aprendiendo, ¿no? Seguro. En otras nuevas generaciones. Ivo, cuando hablamos hace un ratito del plantel, la intimidad, yo te decía, bueno, el más matero, Juan Fernández. El más bromista, el más, más gracioso. El Fideo. Al Fenoni. Mirá vos. El más perezoso, el más dormilón, el más fiaca. Villalba. ¿Quién elige la música? Pérez Serra, Constantino y... Constantino. Peiró. ¿Qué no música? ¿Son músicas distintas? ¿Qué música? Sí, sí, todo distinto. A ver, ¿se puede saber? Pérez Serra le gusta mucho Bad Bunny. Le encanta. ¿Qué le puedo llevar? Le recaté. Y Peiró va más por la cumbia y yo le meto de todo. ¿Vos le metés variado? Sí, sí. Cuarteto, cumbia. Bien variado. Sí, sí, sí. Bien mixteado. Mira que suena mucho la música en los partidos. Sí, sí, siempre, siempre. ¿Antes y después? Antes, si ganamos después. El lunes va a sonar la música, espero, ¿no? El lunes suena música. Cuando van de visitante, cuando suben al micro, ahí también le meten hay parlante, música. Hay parlante. Sí, sí, le ponemos música. ¿Quién es el más compañero, digamos, el que está siempre más cerca de todos? Está entre, bueno, en ese sentido siempre que está más cerca de tuyo, ¿no? Pero el que siempre está ahí es Pablo, Mati Zarulite, Franco, lo más grande por lo general. Qué bueno, son líderes positivos, sí, ¿no? Eso sí. Está bueno. No siempre en los grupos tres líderes, como hablamos, tan positivos, ¿no? Sí. Porque hay veces que pasa, ¿no? En cualquier laburo, ¿no? La convivencia a veces no es fácil. Sí, sí, la verdad que gracias a Dios el grupo, como estamos hablando hace rato, es muy positivo. Ahora, Ivo, cuando el equipo no tiene una buena tarde, un sábado o domingo, el martes se entrena, ¿a quién no hay que hablarle? ¿O ya pasó? Y... después del entrenamiento sabe pasar después de que hacemos fútbol. Al que no hay que hablarle después de hacer fútbol, a Fideo. A Fideo. Bromita, pero cuando tiene una mala tarde... va de un extremo al otro. Sí, 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 como que un sub y baja. Ahora, el otro día, que jugó muy bien Fideo, le vino bárbaro, ¿no? Le da confianza. Sí, ¿no? La verdad a mí me pone contento por Fideo, que es muy buen pibe y se lo merece. Me pone muy contento. ¿El más fachero? Yo. ¿O el que le gusta más la ropa? Yo estoy diciendo, está buena esa, quiere ser más coqueto, ¿no? Más coqueto. Que más hay varios. Quiero ver, ¿eh? Hay varios. Pablo le gusta, sí. A Pollito le gusta. Pablo mete muchos colores. Sí, sí, Pablo es como el más vertiginoso en eso, va. Como que se tira cualquier cosa. pero sí, hay bastante. Benítez le gusta. Aparte siempre ropa ajustada. Sí, sí, Benítez le gusta ajustadito. Después lo tenía paraguas, que es todo suelto. Todo XXL. Tenés razón. Y... bueno, se nota que hay una linda química, ¿no? Entre ustedes, que cuando hay un momento difícil están juntos y cuando las cosas salen bien también están juntos, ¿no? Creo que de eso se trata, ¿no? Se nota un grupo muy unido y creo que tienen el objetivo en común, ¿no? Que quiere todo el hincha de Español, que es el... ojalá que se dé el ascenso, ¿no? Va por eso. Sí, yo creo que va a ser así. Ya no creo más en mala suerte, no creo más en mufa. Nosotros estamos para ascender. Y estamos todos laburando para eso. ¿Por qué están para ascender? A ver, ¿por qué? Porque uno dice, estamos para ascender, pero ¿por qué vos crees que Español está para ascender? Porque futbolísticamente estamos muy bien, como grupo estamos muy bien y eso lleva a cosas importantes. Es importante, Ivo, que en el momento que Sobe se cayó,
el esfuerzo dirigencial para poder afrontar todos los gastos y que ustedes solamente piensen en la pelotita? Sí, la verdad que hubo un momento complicado, tuvimos muchas reuniones porque ya íbamos casi 2 meses abajo y nada, nos pusimos un poco firmes en ese sentido. Y se completó febrero, no sé si a todos los chicos, pero a la gran mayoría sí. Y ahora espero que se pueda solucionar lo de marzo y que podamos pensar solamente en fútbol. Hablando de fútbol, recién hablamos que Español es candidato, ¿no? La verdad que se nota que tiene para pelear arriba, pero está Berazategui. Y los que están ahí, porque hay una paridad también de Ferrere, Italiano. Midland, Italiano, ¿no? Hay 5 o 6 equipos que van a luchar. ¿Crees que puede ser un final muy parejo? Y es lo que se está viendo, parece que sí. Está Vera con 19, claro. Nosotros con 16 y hay como 4 equipos con 15. Claro. Y Italiano también con 16. Así que se ve y se va a esperar un final bastante cerrado. A nosotros lo que tenemos que hacer es ganar de ahora hasta lo que más que podamos porque vamos a terminar con fecha libre. Eso te iba a decir, ¿no? Eso es una desventaja, lamentablemente, es que no hay mucho margen y después hay que ir a Italiano, la anteúltima y previo partido con Central Córdoba. Claro. O sea, sí, la verdad que nos tocan picante. La última 2 fechas complicadas y encima una última libre, así que tenemos que sacar, bastante ventaja respecto a los otros equipos como para decir, bueno, terminamos tranquilo y esperar resultados. ¿Prefieren, Ivo, en cada jornada, ya que viene jugando Español muchos lunes, al menos de local, es preferible saber cómo serían los rivales o no le da importancia? En principio sí, pero nosotros tenemos que pensar en Español. Y para nosotros creo que es mejor jugar un finde que jugar un lunes. Para todo el mundo mejor. A la gente que va a la cancha es mejor jugar un sábado que jugar un lunes. Para nosotros es mejor jugar un sábado y disfrutar de la familia un domingo que jugar lunes. Te corta al medio, pero bueno, sí, también está bueno jugar sabiendo el resultado. Te puedes jugar en contra o te pueden jugar a favor. Ivo, cuando hablamos del campeonato, la verdad injusto, un solo ascenso, ¿no? Muy injusto. Si hipotéticamente Español ganara la apertura, se asegura la semifinal. ¿Crees que sería muy positivo por lo menos llegar a ese logro para después intentar repetir el clausura? Y a ver, sería lo ideal ganar todo, ¿no? Pero si ganas la apertura ya sabes que estás a 2 pasitos del objetivo final. Sí, la verdad que, como decía, injusto un solo ascenso, pero bueno, ¿qué se puede esperar, no? Pero sí, ganar un campeonato y te aseguran el semifinal, que para mí ganar un campeonato te tiene que asegurar una final. Seguro, mínimo, antes era así. Cambiaron todos, sí, porque los directivos levantan la mano. Esto que uno y ponele que Español salga campeón ahora de la apertura, en el clausura te van a matar. Sí, eso lo dijo Ricardo, me acuerdo, Caruso. El que gane la apertura va a ser muy difícil que repita clausura. Por eso. Porque si entonces, no se corta incluso, claro, el reducido, como todo. Un mes y pico sin competencia. Sí. Lo bueno. Pero ojalá, bueno, que se dé para Español, ¿no? Y sería bueno, sería ideal. Pero bueno, como vos decís, es muy difícil. Ojalá que sí. ¿Cómo ves, Ivo, a la selección argentina en el Mundial? Prefiero no mufar, pero no somos candidatos. No somos candidatos. Pero estamos muy bien. La verdad que generó expectativa la selección y estamos para cosas importantes, pero no somos candidatos. ¿Quién es candidato? Brasil, Francia, Bélgica. Nosotros no. ¿Crees que Messi, al obtener la Copa América, cuando sacó la mochila? Sacó la mochila, pero él sabe que queda lo más importante. Pero bueno, como te digo, no somos candidatos. Ivo, acá tenés tatuado a Diego Armando Maradona. ¿Por qué Diego acá y no Messi? Por decirte algo, no sé. Vos que sos la generación de Messi, sí, más sí, que la de Maradona como nosotros. Sí, pero bueno, el Diego, el Diego. No son, sin ir más lejos, mi viejo me habla del Diego, mi abuelo me habla del Diego. Y sí, bueno, el Diego. Y Messi por ahí más adelante. Pero hoy es el Diego. ¿Cómo se te ocurrió lo de Diego acá? ¿Cómo fue el momento que te...? No, después de que pasó lo que pasó, quería llevarlo de alguna forma.
en Córdoba, con vos que has estado tanto tiempo con el Potro, Rodrigo y la canción de Diego, ¿no? Hay mucha después del Mundial 86 que salimos campeones, la primera camiseta que se pone el Diego después del Mundial es la de Belgrano. Fuerte eso, ¿no? Fuerte lo que está diciendo Diego, lo de la camiseta de Pirata. A ver, pregunta, ¿no? Belgrano, vos estuviste ahí, es un equipo muy grande en Córdoba, como Talleres, ¿no? Sí. Arrastra multitudes, hay mucha pasión en Córdoba. Mucha identidad tiene. Y también a los chicos del club les genera ese sentido de pertenencia y amor hacia el club. ¿Soñás en algún momento volver a Belgrano, jugar en la primera de Belgrano? Sí, creo que todos los que hicimos inferior ahí queremos una oportunidad. Y yo creo que tarde o temprano se va a dar, y si no se da, bueno, será en otra ocasión. Pero sí. ¿Tuviste la chance de conocer a Maradona? No, no llegué. Me hubiese gustado. Cuando Ariel te preguntaba lo de Maradona, yo te decía lo de Messi, hipotéticamente, si tendrías que elegir a uno para tu equipo, vos lo viste a Maradona en videos y imagino que te lo han contado, y a Messi lo fuiste ya, ¿no? ¿Con quién te quedarías en el pan y queso? Nosotros en pan y queso tenés que elegir a uno, no sé si a vos. Sí, también llega bueno, el pan y queso. Está bueno, está bueno. Pan y queso, no es tan viejo. Difícil. No me decidiría por uno, pero no, muy difícil. ¿Y en el pan y queso de español? Primero. Pan y queso de español, dámelo. Primero, ¿eh? Igual. Primero, sí. Al pollo. Pollo o Benítez, uno lo va. Digamos, parte de la columna vertebral del equipo, que el año pasado la rompieron con Viva, ¿no? Los tres fueron realmente muy importantes. Y ahora se incorpora Migliore. Con él, español tiene una estructura muy buena, ¿no? En lo que es el engranaje del equipo. Sí, sí. Como decía, el engranaje, y también tenemos buenos recambios. Que eso es muy importante a la hora de hacer cambio, decir que el que entra sabe que está bien o mejor que el que, hasta mejor que el que está jugando. Entonces vos decís, cuando entra alguien, tenés el sustento de poder seguir jugando y hasta con más intensidad. ¿Español Vivo tiene jugadores de otra categoría? Tiene muchos jugadores de otra categoría. A mí me sorprendió, yo también vengo de jugar de otra categoría. Y cuando empecé a decir, che, este no está para primera, se está para B Nacional. Y la verdad que eso es importante también. Por último, para ir cerrando esta charla riquísima, porque además comimos muy bien, la pasamos bárbaro. ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que hoy pudimos picar? La paella, me gustó. La paella, bueno, panzapoga, una paella deliciosa. Tu mensaje para el hincha del Deportivo Español, para el aficionado, te cuento, sabrás, muy sufrido, ¿no? Nos bancamos, en el buen sentido, yo te hablo, si bien como periodista, también como hincha, nos bancamos un montón de situaciones adversas, desde el cierre del club, problemas de orden institucional, marchas, descensos, con algunas alegrías, por supuesto, pero es un club muy sufrido que necesita una alegría pronto, ¿no? Y ustedes están realmente con un objetivo que lo tenga a la gente con la esperanza. ¿Qué le puedes decir vos, como uno de los delanteros goleadores, a la gente de España? No, yo lo que tengo para decir a la gente es que se quede tranquila, que nosotros vamos a hacer todo lo que esté al alcance nuestro para pelear por el campeonato, y no solo pelearlo, sino ganarlo. Vamos a dar todo nuestro esfuerzo y nada, que se queden tranquilos, que de nuestra parte vamos a dar lo mejor. Gracias, Ivo, por esta charla. Un placer.